también y felicitamos realmente el éxito, ¿no?, que ha venido teniendo el inicio de la creación, pues, del movimiento bolivariano de Colombianos por la Paz, el cual, como todos sabemos, a un llamado que hizo el ciudadano presidente de la República, se inició este fin de semana, sábado y domingo pasado, donde, bueno, ya ha habido una respuesta bastante interesante, bastante importante por parte de los ciudadanos, los hermanos colombianos que hacen vida en común con nosotros en nuestro territorio. Esta jornada, como lo anunció el presidente, pues continuará durante los tres siguientes fines de semana. El próximo fin de semana estará en 8 regiones más, luego en 8 y luego la cuarta semana estaría entonces en los 24 estados, como haciendo pues una recopilación de todos aquellos que no se hayan podido inscribir, formar parte del movimiento en los tiempos que están preestablecidos en una primera fase. Todo esto pues realmente aconseja y ve realmente que hay esa expectativa desde el pueblo venezolano de darle esa participación, de darle ese acogimiento pues que normalmente hemos tenido entre los dos pueblos y por supuesto, ¿no?, llamar a la comunidad en general, tanto los ciudadanos colombianos como venezolanos, ¿verdad?, todos los venezolanos, precisamente a estrechar ese lazo de amistad y a evitar precisamente el chauvinismo de ambos partes que puede ser lo que es realmente una política implementada por el imperialismo a nivel internacional para poner a enfrentarse a nuestros dos pueblos con el único objetivo de lograr ellos el dominio de nuestros dos territorios, de nuestros dos países y así posesionarse de todo lo que tiene que ver con las riquezas naturales de nuestros países. Y dentro de esas riquezas naturales no solamente estamos hablando del petróleo, estamos hablando de un factor fundamental para la vida humana también, como es el agua, pues el agua dulce, donde Venezuela realmente tiene grandes reservas de este importante recurso para la vida. Entonces, todo esto realmente esperamos que ese encuentro que realizará hoy los dos presidentes de nuestros países, bueno, realmente redunde en la búsqueda, en el objetivo fundamental que es la paz y la continuidad en armonía para todos y cada uno de nuestros ciudadanos de ambos lados de la frontera.